Hola, ¿cómo están? Los saludo a Iván desde Houston, al lado de mi hija Rebeca. El video que miraron al principio, la imagen de video que miraron al principio corresponde a un lanzamiento hacia una misión a Marte llamada ExoMars 2016. Esta misión fue lanzada el 14 de marzo del 2016, aproximadamente hace unos 2 días. Se utilizó un cohete ruso Proton-M. Y fue lanzado desde Rusia, desde la ciudad llamada Kazajstán, el 14 de marzo del 2016, así como se acaba de mencionar, a las 9:31 del tiempo universal. Esta misión a Marte está compuesta de dos diferentes equipos. Uno de ellos le llaman a Trace Gas Orbiter. Este va a quedar orbitando Marte una vez que llegue a él. Y este otro, que se le llama Schiaparelli, es una Lander, un robot que va a aterrizar dentro del planeta Marte. Esta imagen demuestra el tamaño de este satélite que va a estar orbitando. Es este que está aquí. Muestra dos comparaciones. Una de ellas es el Mars Express, que es este pequeño satélite aquí. Y este es el tamaño de una persona. Así es que concéntrese en el tamaño de una persona y el tamaño de este nuevo satélite que fue lanzado el 14 de marzo. Este va a quedar orbitando Marte. Ahora, esta es una imagen de el lugar en donde se piensa que va a aterrizar este robot. Por cierto, que es de Rusia. Se llama Oxyaplanum. Es un lugar que está más o menos enriquecido bastante en barro. Es uno de estos lugares. Estas partes que ven ustedes como cafés son montañas, pero tienen un enriquecimiento muy alto en barro, lo que demuestra o comprueba una indicación muy alta de que agua jugó un papel muy importante en esta área de Marte. Esta más o menos tiene unos 3,9 billones de años de edad. Y este es el lugar donde se piensa, en un lugar de esto de aquí, sí, donde se piensa que va a aterrizar este nuevo robot. Otro mapa más donde muestra el lugar donde se piensa que aterrizará este nuevo robot. Este aterrizador tiene el nombre de Schiaparelli. Pesa aproximadamente unos 600 kilos y tiene una medida aproximadamente de 2,4 metros por 1,6 metros. Esta misión va a durar como unos 7 meses. Para el 16 de octubre del 2016, este pequeño robot se va a separar del satélite el día 16 de octubre y 4 días después va a aterrizar en Marte, que sería el 19 de octubre del 2016. Así que en unos 7 meses más vamos a mirar las noticias hablaron sobre este nuevo. Esta nueva misión a Marte y este nuevo aterrizaje, esperando que todo salga bien. Ahora, la nave espacial, que sus siglas en inglés es TGO, o algo así como ExoMars, orbitador de rastreo de gas, también va a funcionar como un enlace de comunicación entre la Tierra y el robot que va a aterrizar en Marte en unos cuantos meses más, en octubre. ¿Por qué se está mandando esta misión a Marte? Ya anteriormente se ha encontrado evidencia de metano en el planeta Marte, en la atmósfera, por cierto. Esta nueva misión, su objetivo fundamental es tener mejor comprensión del metano, que ya se sabe que existe, y otros gases más atmosféricos presentes en la atmósfera de Marte. Si existe metano y otros gases en la atmósfera, quiere decir que ese planeta o ese lugar es capaz de alojar vida si no es que ya existe vida en ese momento. Además, también que va a ayudar mucho a seleccionar un lugar de aterrizaje para la siguiente misión, que será en el 2018. Ahora, repito una vez más, en el 2018 existe esta misión más que se va a encargar de mandar un robot que va a aterrizar en Marte. Una vez que esté ahí, este robot tendrá una broca que va a taladrar un hoyo de aproximadamente 2 metros en la superficie de Marte.
La razón por la que se hace esto es para poder encontrar indicios de, como repito, de vida en ese planeta. Ya se cree que sí existen, que existe agua en algunos lugares de este planeta. También se tiene ya comprobado que sí, en algún momento en el pasado, el planeta Marte fue un planeta parecido a la Tierra, en el que hubo un vasto continente de agua, de tierra, y en el que probablemente fue capaz de hospedar vida. No sabemos si fue vida inteligente o vida en microscopio, en bacterias, pero fue posible que eso sucedió en Marte hace muchos, 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 muchos años. Ahora ya esta misión está en camino a Marte, va a tomar unos 7 meses. Vamos a tener que esperar hasta octubre para tener información o noticias sobre esta misión y pues les aseguro que para ese tiempo en octubre va a haber videos en vivo, una transmisión en vivo de NASA en el que va a mostrar, o la ESA en el que va a mostrar el tiempo en que este nuevo satélite llega a Marte y el aterrizador va a llegar hasta Marte, refiriéndome a la superficie del planeta Marte. Ahora, este era una misión, un proyecto originalmente de NASA, NASA y la Agencia Espacial Europea, pero debido a los problemas políticos en Washington, en Estados Unidos, se cortó bastantes fondos a NASA y este proyecto NASA tuvo que pues haberlo dado y compartido hacia la Agencia Espacial Europea y también ha mostrado todos los planes y todos los planes que había ideas hacia la Agencia Espacial Rusia. Así es que ahora esta misión es controlada por la ESA, la Agencia Espacial Europea y Rusia. Aunque NASA tiene unos cuantos cámaras y alguna que otra máquina de ciencia que está instalada en este satélite, aún así la misión completa está a cargo de la Agencia Espacial Europea y Rusia. Ahora, rápidamente, para la gente que se la pasa criticando de por qué buscamos como humanos o la NASA o como quiera que le quieran llamar, se busca vida en Marte cuando en el planeta Tierra se está haciendo que muchas personas mueran de hambre o etcétera, les voy a decir un par de cosas. Punto número uno, más importante, investíguenlo, se gasta mucho más dinero en fumar, nada más en Estados Unidos. Se gasta mucho más dinero en fumar que el dinero que NASA tiene disponible para investigar el espacio, u otros planetas, u otras misiones, etcétera, así como esta misión a Marte. 2. La Tierra, investígalo. La Tierra ha sido destruida varias veces. En la Tierra no nada más tiene 4 o 5 mil años de edad, de veras tiene millones de años de edad. La manera en como la religión o la Biblia dice que la Tierra fue creada fue hecho nada más para que, al punto de vista de un humano, a la perspectiva de un humano, pudiera entenderlo. Si una persona en la Tierra, un humano, se le explica sobre la quinta, sexta o la dimensión número 10, no lo va a entender porque no está ahí. Lógico. Así es que las cosas tuvieron que ser escritas en la Biblia para que la gente que las leyera pudiera entenderlas. Sencillo nada más, lo más sencillo. Pero la Tierra tiene millones de años de vida. Investíguelo. Existen pruebas 100% evidentes que muestran esta realidad. Fue destruida varias veces. En algunas ocasiones fue destruida por amenazas desde el espacio. No nada más se trató de asteroides. Existen otras amenazas más. El Sol mismo. Explosiones de gamma potentes que han destruido la Tierra ya. Repito, la Tierra ha sido destruida varias veces y en cada ocasión se ha exterminado la vida un 70 o 80% de lo que existe en vida en la Tierra, incluyendo microorganismos, plantas, animales. La última vez que se tiene un registro de esto fue un asteroide que cayó en Yucatán hace algunos millones de años. La cuestión es que esto que sucedió una vez puede volver a suceder en cualquier momento. Quede en su mente bien claro que
todo el espacio observable hasta este momento no llega a más de un 50 o 60%. Existe un 40% por lo menos que no se puede mirar, que no se mira. Y cualquier asteroide o cometa que se acerque en dirección a la Tierra, que venga de ese 40% no observable, puede significar el fin de la vida humana. Así es que eso es una razón muy importante. La mayoría de los asteroides, meteoros y cometas que se han descubierto ha sido gracias a personas como yo. Se los voy a decir, gracias a personas que son astrónomos aficionados. La razón es porque los astrónomos reales que tienen el papel o la escuela o como quieran llamarle, la misma NASA, la ESA, etcétera, no tienen el suficiente tiempo ni los recursos para estar observando todo el tiempo el espacio. Existen muchas misiones, existen muchos lugares que mirar en el cielo, y les repito, muchos de estos asteroides, uno de ellos muy famoso es el Lovejoy. Esta persona es un astrónomo aficionado, ha descubierto como unos 4 o 5 cometas y han llevado todos el nombre de él. Es increíble. Gracias a su persistencia ha logrado esto. Así es que esta es una segunda cosa bien importante. En cualquier momento puede venir una amenaza del espacio que represente el exterminio de la vida en la Tierra. Si se descubre a tiempo, se requieren aproximadamente unos 10 años. Si se descubre a tiempo, existen ahorita en este momento, es real. Existen misiones y existen planes que pudieran salvar la Tierra de una amenaza como esta. De un meteoro grande, de un asteroide, perdón, no meteoro, meteoro es cuando ya entra a la Tierra, ¿verdad? Claro. Pero de un asteroide de unos 5 o 6 millas de grandes como el que azotó Yucatán, de un cometa posiblemente. Pero si algo así llegara otra vez a representar el exterminio en la Tierra, si se puede detectar con unos 10 años de anticipación, créamelo, existen misiones que pudieran salvar a la Tierra de algo así. Por último, bueno, actually, de hecho, la tercera y una cuarta más que les quiero decir, pero otra cosa más. Por naturaleza, a los humanos les gusta explorar, les gusta conocer, les gusta entender las cosas, de dónde venimos, a dónde vamos, qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que pasó allá, la curiosidad. Eso es algo que no importa cuánta pobreza existe en la Tierra, de una manera u otra, los humanos siempre van a tener dentro de sí el deseo de explorar, de conocer, de entender cosas que ahorita se miran, que no se miran, etcétera. Por último, la pobreza extrema y los niños que mueren de hambre, la gente que muere de hambre, no es porque no exista comida en el planeta Tierra, es por problemas políticos. La Tierra tiene capacidad suficiente de proveer comida a todos los habitantes que existan. Existe territorio totalmente extremo, expandible, grande, en donde cada persona en la Tierra pudiera tener una casa enorme y grande. Pero todo lo que ustedes miran, como la pobreza extrema, como los genocidios, etcétera, no es porque no se pueda, es porque existen razones políticas. Es algo que muchas personas no pueden controlar, que muchas personas critican y critican, pero al final de cuentas no hacen nada al respecto. ¿Qué, es verdad esto? Claro que es verdad. Muchas personas tratan de ocultar sus problemas o etcétera por medio de adicciones de todo tipo, alcohol, drogas, tabaco, etcétera. Otras personas encuentran sus adicciones en la televisión. Van al trabajo, vienen del trabajo, despiertan, se levantan a mediodía, llegan del trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Es verdad, investíguelo, es verdad. Se sienten al frente del monitor a mirar televisión, a tomarse una copa o dos copas, o tomarse una cerveza, dos cervezas. No hacen nada por tratar de cambiar sus propias vidas, por tratar de aprender algo nuevo, por tratar de estudiar algo nuevo, por llegar a superarse en la vida si es que no están superados already. Así es que esta es otra cosa más que afecta este tipo de vida en el que vivimos. Otra cosa más, de una manera u otra, ya sea que sea por medio de la televisión, del internet o etcétera, cualquier cosa, muchas personas concentran su energía, concentran su atención en hacer famosas a personas estúpidas. Piénsenlo, si una persona
no se le presta atención, no se le escucha, no se le compran sus imágenes, sus videos, su música, cualquier cosa, esa persona va a dejar de ser famosa. Hay gente tan estúpida en este mundo que hace tanto dinero, que hace millones y que no le invierte en nada bueno, lo invierte en puras tonterías. Sin embargo, eso es gracias a las personas que los apoyan, que los miran, que los apoyan, que les das like, que tienen miles de views en sus videos, etcétera. Pero eso es porque cada una de las personas decide por su propia cuenta apoyar semejantes personas. Y al final, ¿no se les hace curioso saber o pensar o conocer la razón por qué? Esto ya está comprobado también. ¿Por qué Marte alojó u hospedó o tuvo la capacidad de hospedar o alojar vida hace mucho tiempo y de repente desapareció? Muchos científicos piensan que algo parecido o similar le puede pasar a la Tierra. Esa es una de las razones por las que se investiga, por la que se estudia. No porque se quiera gastar el dinero de más o nada más. No, es porque se quiere saber qué podría pasar aquí en la Tierra también y cómo y qué se podría hacer. Una cosa más que quiero mostrarles, me llamó mucho la atención esta persona. Claro que es un fantasma, no tiene nada, nada más que se creó esta página de YouTube para poder darle rienda suelta a su pobre intelecto. Pero ustedes pueden mirar el comentario tan más. Me pareció muy tonto la forma en cómo trata de ofenderme. No nada más una vez desde el principio de sus comentarios trata de ofenderme, pero es una tristeza que gente como estas personas existan y que lógicamente se da cuenta uno de que detrás de todos sus comentarios ofensivos existe una gran desesperación interna. Y de veras siento un poquito de lástima por gente como él. Si alguna vez ustedes han sido objeto de este tipo de comentarios o este tipo de ofensas, les quiero animar a que piensen como yo. Es una persona a la que consideran un nivel muy abajo, un nivel intelectual muy abajo, lógicamente, y aparte en su dimensión demasiado, demasiado baja, a la cual sí se merece un poquito más de lástima. Ojalá pudiera salir de ese hoyo de oscuridad en donde está metido. Sería muy bonito que pudieras tú, Edward, o cualquiera que sea tu nombre, salir a la luz y darte cuenta de lo que existe en el futuro planeado para los humanos. Bueno amigos, eso es todo sobre esta información. Les invito a que si tienen Facebook, entren aquí y me den un me gusta y pueden estar al tanto de la información sobre eventos astronómicos que publico constantemente. Esta otra página la utilizo para promover la fotografía natural y astrofotografía que hago. Les invito a que si tienen Facebook, entren aquí y me den un me gusta. Eso es todo. Suscríbanse a este canal. Si tienen comentarios, dudas o preguntas, pueden dejarlas en esta. En este video voy a proporcionar los links o las ligas en la descripción de este video. Gracias por su atención. Hasta luego.